continuar protestando y quejándonos y llegando a quien haga falta llegar para que se nos escuche de una vez. Parece, según nos están diciendo todos los grupos parlamentarios, que todos nos apoyan. Si todos los apoyan, creemos que tendrá fácil solución. No, no, estamos bastante peor que empezamos. Cada vez va siendo más precario el servicio y con muchos más problemas. Queremos dejar constancia desde el comité de empresa que nos desmarcamos de todo acto vandálico y violento. Nosotros en todo momento lo que hemos querido hacer son protestas y concentraciones, siempre respetando a todo el mundo. Seguiremos con más movilizaciones. El jueves que viene nos volvemos a reunir en Peñalosa con otra concentración de protesta, a ver si conseguimos avanzar algo poco a poco. De momento no, de momento nos han dicho que nos pedirán una reunión con Consejería de Sanidad. Lo único que nos han dicho y nos han mostrado, ya te digo, como te he dicho antes, todo su apoyo todos los grupos parlamentarios de momento. El ambiente es irrespirable, porque además la empresa tomó la decisión de llevar unos contratos personales a los trabajadores donde les hacía renunciar a los atrasos por mantener su antiguo turno. Entonces, unos contratos que vemos ilegales, inmorales y de todo. Ya lo está en manos de los abogados, ya de hecho. Y entonces veremos por dónde sale. Entonces la empresa lo que está haciendo cada vez es crear un ambiente más irrespirable. Ahora muy negro, de momento muy negro. De momento, como no cambie un poquito el sentido, el devenir de las cosas, vemos que además va a terminar ocurriendo algún problema con los pacientes. Porque ahora mismo, por ejemplo, el programado, las esperas son horribles. O se queda gente sin recibir el servicio en casa, sin ir a consulta, sin ir a rehabilitación, porque no hay ambulancias para cubrir esos servicios, no hay trabajadores para cubrir esos servicios. Dile que salga, que le queremos saludar. Bueno, entra gente, la que nosotros hemos invitado a siete o algo así. No, sí, vamos para allá, ¿vale? Venga, cuidado, cuidado. Cuidado, a ver, ¿quién trae los litros aquí? Que tenemos para dos horas. La diálisis es obligatoria para los pacientes. Hay gente que no va a diálisis, pero no la pueden contestar. La diálisis es obligatoria para los pacientes.
encanta. Los monitores de la Subi móvil dijeron que los iban a traer nuevos, de segunda mano. Que hay veces que se pone la pantalla en blanco. Y esas cosas están pasando constantemente. Y lo tenemos que parar nosotros, porque es que si no, no hay manera. Prefieren pagar la multa que solucionarlo. Esto entró en su día a cuenta del PP. Vinieron de la mano del PP, entraron más o menos bien. Se acabó. Hace cuatro años, es horroroso. Y no el problema es nuestro. Porque no estamos aquí por nosotros. Estamos por toda Cantabria. Estamos porque nos gusta nuestro trabajo. Y si trabajamos en esto es porque nos gusta. La mitad de la plantilla no llega a final de mes por este trabajo. Más de la mitad. Hay gente que está cobrando por una guardia de 24 horas, ¿qué pueden ser? 90 euros. 90 euros el 100%. Los antiguos a 4,50 la hora, pero el que está en prácticas igual no llega a 3 euros. ¿Qué tenéis, convenio de empresa o qué convenio de empresa? Pero bueno, ese brazo está firmado. Lo respetamos 100% hasta que no se firme otro. Pero ellos no le respetan. No, ellos no. Ellos ahora mismo se están saltando ese convenio. Nos están obligando a firmar que nosotros no hacemos 200 horas más al mes y que los anteriores años lo olvidemos. Que lo rechazan, sí. Que, obviamente hemos dicho que no. Que no reclamamos el dinero. Nuestro. Muchos problemas nuestros y ya los juzgados. No tienen absolutamente nada que ver con el problema. Y están yendo por las bases de Cantabria coaccionando a la gente. Se están yendo dos directivos de la empresa por Cantabria coaccionando. O sea, que es que no es normal. La ropa no se la pasta, llevar la casa a lavar. La ropa nuestra de trabajo no tendríamos que desinfectarla en la empresa y nos la llevamos a casa. Porque no hay donde desinfectarla. Inspecciones de trabajo. Yo tengo un uniforme. Inspecciones de trabajo igual ahí. El libro tengo que estar lavándole para volverme a poner al. ¿Cuántos trabajadores sois aquí en Cantabria? ¿En Cantabria cuántos somos? 300 y pico, 300 seremos más o menos. Ellos prefieren pagar las extras en práctica. Ay, si a ti te conozco. Claro, yo decía, digo, ahí este hombre, digo, aquí. 400.
vosotros aquí. Precariedad en todo. Yo sí. Las inspecciones pretenden que las hagamos nosotros. Las inspecciones por ley las tiene que hacer una empresa externa y justificaron la responsabilidad. Claro, porque si no, se hizo, pero se nos olvidó apuntar la ley. Entonces, se ganó el juicio y lo han recorrido. Entonces, pretenden que sigamos haciendo un compañero que hasta que salga un juicio. Obviamente no puede ser. Con agua y bebida. Eso no es desinfectar. Entonces las ambulancias están sin desinfectar. Los pacientes pueden coger cualquier cosa. Ahora estamos con los coronavirus. Ya que viene, tendríamos que ser sanitarios. Porque no hay EPIs tampoco para proteger. No, no hay. No, no hay. Una mascarilla de papel. Que lo que tenemos malo desde hace 4 años. Todo está muy mal. Y ellos no tienen ninguna intención de arreglar nada. Porque todo es dinero. Algunas sí. Algunas incluso peor. Porque Peñorio, que están también muy mal, es de ellos. Y Rodrigo también es de ellos, está muy mal. Sí, porque son empresas que solo van a ganar dinero. El paciente les da igual, ellos quieren dinero. Entonces, cuando pierden dinero, no arreglan nada, no invierten, no hacen nada. Rutas, por ejemplo, de diálisis y demás, les meten turísticos por cantar. Un paciente que lleva 4 horas metido en una máquina dializada. ¿Sabes que es inviable? O sea, yo ahora mismo estaba mejor con mi hija que aquí. Con mis hijos. Pero esto llega a un punto que es insostenible. Esto hay una cosa, cuidados intensivos, por ejemplo, coronarias, polivalente, por el trauma, nadie se imaginaría estar privatizado. Es un servicio esencial de la comunidad que tiene que estar, y esto sería igual. Igual está a muy largo plazo esto, pero la empresa que entra tiene que cumplir lo que firma. Tenemos claro, pero vamos a hablar para saber un poco todo lo que pasa. Frente al Parlamento, porque hoy va a salir nuestro problema en el Parlamento, van a poner una auditoría que se le realizó a la empresa, donde viene con infinitas deficiencias. Entonces hemos decidido venir aquí para hacernos escuchar y que sepan en el Parlamento que tenemos un problema muy grave con el transporte sanitario en Cantabria. ¿Qué es lo que reclamáis? Reclamamos bastantes cosas. Todo esto empezó como un conflicto laboral, y se ha ido extendiendo a un conflicto con el paciente. O sea, ahora mismo el servicio nunca había sido tan malo en Cantabria. Ahora mismo es pésimo. Y todo comenzó por un problema laboral de un dinero que se debe, que la empresa no quiere pagar, y etcétera, etcétera. Todo empezó debido a horas extras que no se os pagaban. Todo comenzó una denuncia de... Aquí se hacía un exceso de horas. Se hacían 2016 horas en vez de 1800. Se denunció. Y el juzgado dijo que sí, que eran horas extraordinarias y que había que pagarlas como tal. Entonces, al pedirlo los trabajadores, la empresa no debe de haber estado muy de acuerdo y ha intentado tomar represalias, haciendo cambios de turno, etcétera, etcétera. Antes eran 24 horas, ahora tengo entendido que son turnos de 8 horas. Correcto, antes eran 24 horas, 3 días libres, y ahora son turnos de 8 horas, 6 días consecutivos, 3 días libres. 6 mañanas, 6 tardes, 6 noches. Todo esto ha ocurrido justo a raíz de que se ganara esta denuncia. Es una medida de presión por la empresa, y yo hablando con algún compañero tuyo, eso redunda en un peor trabajo, ¿no? Porque hay más posibilidad, de hecho, de que se tenga que
prolongar horarios, antes era una vez cada tres días y ahora es... Eso es, ahora se está prolongando, en todos los cambios de turno se prolonga el horario. Además de que los descansos ya no es lo mismo, trabajar seis noches seguidas con el estrés que causa este trabajo, el cansancio que son seis noches seguidas, conduciendo, etcétera, etcétera, es complicado. Sabemos que es complicado. De hecho, nunca había habido problema con el turno de 24-3 hasta que se ha denunciado lo de las horas. Perfecto. Opa. Pues con esto tenemos suficiente. Va, gracias. Nada. Gracias.